Per mi que això no és fusta con esto, tío. Segur, eh? De fusta no té res que veure. Què m'estàs fent, cabrón? S'ha gravat o no? Que cabrón. Dicho que traeríamos 5 cuchillos y 5 navajas, ya que hay más cuchillos que navajas. Como rima con 5. ¡Juan! Cabrón. ¿Me puedes traer una navajita por ahí, cual la que quieras? Cualquier navaja de una vitrina. Una navajita. La que quieras. Platea. Bueno, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuevo House of Knife. Bienvenido, Johnny the Knife. ¿Qué número es? 27. 27, me acuerdo porque el 26 es el de Tiers, es el que acabamos. No, no, vale ya de rimas. O sea, vale ya de rimas. Bueno, Johnny, vamos a analizar un poquito, a repasar. Novedades. Bueno, novedades Safari Master, novedades algunas también a nivel del panorama cuchillero. Empezamos por de derecha a izquierda, si te parece. Venga, va. Estoy viendo un Le Bowie, Fred Perrin. Dale caña ahí. Dale caña. Hay el mini y este es el versión... Sí, el normal. Mini es más neck knife, ¿eh? Mm. Este es de nuestro amigo Frederic Perrin, que es el padre del old school europeo. Es de los pioneros. Yo lo conozco hace muchos años, es un gran amigo mío. Y recuerdo que hace mucho tiempo en la revista La Pasión de Couteau, que fue también las primeras revistas especializadas cuchilleras francesas, que las íbamos a buscar a Perpiñá en la época porque no se encontraban en ninguna parte, él ya salía súper joven. Haciendo vídeos en Filipinas, haciendo esgrima y sí, haciendo cosas allí con los filipinos. Bueno, un pionero. Fred Perrin es un pionero. Yo he visto fotos de él con Bob Loveless, he visto fotos con Bill Moran, con Bill Bagwell, o sea, se ha codeado. Porque además... Y nuevas generaciones como Bastinelli también, ¿no? Bueno, sí. Podemos decir discípulos. Sí, él ha sido el referente de todos estos modernos de cuchillos en plan de autodefensa. Hay que decir que un cuchillo como este está desde hace muchos años en el catálogo de Spyderco, que es el Street Bowie. A ver, que viene Joan con una navaja. ¿Qué nos traes aquí? Esto tiene pinta de un Aitor, ¿no? Una navaja de Aitor. ¡Le comando! Muchas gracias, Joan. Nos has puteado bastante, ¿eh? Pero la hemos conocido, déjala por ahí. La conocemos de una hora lejos. Backlog, un Aitor. A ver, vamos a ver lo que decíamos. Sí. ¿El Perrin?
Sí, un cuchillo como este, pero básicamente tiene la misma esencia. Si os fijáis en este groove que hay aquí para poner el dedo, está en el catálogo de Spyderco, fue de las primeras hojas fijas que incluyeron y todavía lo tienen. Sí, sí. Mira qué balanceo tiene, ¿eh? Una pasada. Muy sencillo, ¿eh? Él siempre ha buscado, sobre todo, funcionalidad. Sí, sí, sí. Ni belleza, ni estética, ni nada. Esto, él dice que un cuchillo es para lo que sirve. Un agente encubierto, lo puede llevar cualquier sí. persona para defensa personal en los países en los cuales se puede portar, ¿no? Claro. Muy, muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho, ligerito también. Y un saludo para Fred, ¿eh? Sí, un saludo sí, para Fred, que siempre nos saluda. Hola, buenas tardes. Te queremos mucho. Siempre nos saluda y la verdad es que le tenemos muchísimo cariño. La funda es de Kydex. De Kydex, sí. Y bueno, lleva el TechLock aquí para multiposición, los agujeros para poderlo llevar en el arnés y bueno, una. Kydex, ¿eh? No polímero, además. Es Kydex. Además, tiene una abertura aquí para poderlo sacar incluso de otra manera. Sí, sí. Más que tirando. Está bien, mola. ¿Nos vamos a una navajita? Bueno, venga. Bueno, si quieres déjalo. Nos vamos a esta navajita que me gusta mucho. Esta es la Lion Steel Fiber Carbon, colaboración con otro gran amigo, Goody Van Poppel. Nuestro brother holandés. Esta navaja, tengo el honor de decir que tiene el nombre, se lo puse yo. ¿Es verdad? Sí, sí. Él me dijo, tengo que hacer una... A él le gustaba, le fascinaba la típica navaja española. Entonces le hacía una navaja española, pero en su toque, con modernidad y con unos materiales exquisitos. Por eso la Iron Steel le cogió el diseño, hizo la colaboración. Esta es de producción, ¿eh? Entonces las suyas son más grandes. Estas están hechas en Italia, por Lion sí, Steel. Sí, sí. Entonces hablábamos de nombre y yo le dije, esto es una navaja de gitano. Y me dijo, Gypsy. No, Gypsy no. Gitano. Y es la Gitano, se llama la Gitano. Es así, hace años de esto además, ¿eh? Hay que decir que las suyas son bastante más grandes y tienen un bloqueo. Esta no, esta tiene un sistema de pistón, pero muy robusto y muy bien hecho. Fibra de carbono, el clip además, que es una virguería, porque una navaja de gitano con un clip para el bolsillo. Es una chulada, es una chulada. Es modernizarla, bueno, ligereza, y es una forma de tener una navaja. Lleva la firma de Goody, ¿eh? Asequible, o sea, ¿no? Una navaja sí, asequible, claro. Con materiales de calidad y con un diseño de Goody Van Poppel. Es acojonante. Firmada por él, ¿eh? Lleva el escudo allí del muñeco de Poppel. Luego lo veremos ampliado. Vamos a un cuchillo y hacemos cuchillo-navaja. Eso. Venga, cuchillo. Estoy viendo aquí Six Hour. Brutal. Sin comentarios, ¿eh? Six Hour siempre ha hecho colaboraciones con grandes cuchilleros. Y ha hecho muy pocos cuchillos, ¿eh? Muy pocos. Bueno, ha hecho colaboraciones con Daniel Winkler, con Rick Hinderer, y este en este caso es un Hogue. Sí, es una forma americana. Hogue Monogrip. Explícanos un poco. Bueno, yo estoy viendo lo que es la hoja en acabado sandblast, arenado. Lleva un contrafilo, pues como un rompehuesos, muy, muy bestia. Una dactilera también muy pronunciada. Y las cachas en walnut, en nogal. ¿Por qué? Pues porque hace un poquito por seguir la línea de las armas de juego. Culatas. Sí. Culatas, o sobre todo pistolas también. Un poquito pues con el mismo picado y. Sí, bueno, cuando digo culatas me refiero a eso. Cachas de pistola. Rifle. Sí, sí. Tiene un checkered, ¿eh? Un picado así antideslizante, natural. Tiene el medallón, que creo que es de plata. Sí, sí, es muy creo chulo. Yo. Agujeros para pasar un cordón para todos lados. Diferentes posiciones, un pequeño finger. Y hay aquí que decir que tiene nombre y apellidos, ¿eh? ¿Quién ha diseñado este cuchillo? Este lo ha diseñado Alan Ellisweith. Ellisweith, sí, señor. Está brutal, Johnny. Es un pionero también, muy especialista en navajas tácticas. Hemos tenido hace poco la navaja. Sí, el modelo plegable. Sí, la F01, lo podríamos mirar porque tengo la web abierta por no aquí. No te preocupes. Bueno, ya lo miraremos, ya os pondré la foto. Es brutal la navaja también porque tiene una robustez y una bueno. Sí. La navaja es un tanque, ¿eh? Es un tanque. ¡Clock! También tiene el rompecráneos atrás y luego es backlock, ¿eh? Es un sistema de bloqueo trasero. Muy bien, pues me gusta mucho. Me parece que es liner lock, ¿eh? La navaja. ¿Es liner? Creo que es liner, ¿eh? Luego lo vamos luego a buscar. Luego lo miramos y lo confirmamos. Pero mucho me parece a mí que es liner lock. Pues yo pensaba que tenía backlock. Mira, salimos de dudas. Hay que decir que tanto la navaja como este cuchillo tiene un lomo con un músculo y un bistec, sí, es verdad. Es una pasada. Tiene un drop point. Bueno, sí, drop point, pero también como tiene este rebaje, es un poco también punta de lanza, ¿eh? Spear point. Es un poco spear point. Para mí es drop, ¿eh? Pero no, muy buen rollo. Impresionante, ¿eh? Las fundas, hija. No estamos hablando mucho de las fundas, sí, hemos comentado un poquito de la de Kydex. Que de Kydex, esta es de Columbra. Sí, bueno. Bueno, es la típica funda como las de Tops, ¿eh? Sí, Tops Knives. Un poquito mejor incluso, ¿eh? Que las de Tops, de la veo la calidad. Sí.
Porque la calidad de los tiene un poco más de grosor. Sí. Bueno, son múltiples para sistema molle, multiposición, para llevar ambidiestro, el cuchillo puede ir a un lado a otro, puede llevarse boca abajo en los arneses. Bueno, decente. Sí, sí, sí. A mí me gusta más de Kydex, pero bueno, para nuestro gusto no le hace la justicia al cuchillo. No, el cuchillo es muy bonito. O sea, se ha notado un poco, pero a ver, la funda hace su función, ¿eh? Una navaja. Y si no, se le hace una de piel y fuera. Claro. Una navaja, pues mira, la que nos ha traído Joan. Aitor, navaja backlock, bloqueo. Sí. Cordón fiador. Y bueno, una navaja, pues de considerable, tamaño. Estas navajas eran las más buscadas y las más preciadas para el cliente. Bueno, antes no teníamos. Es un poco una reminiscencia de la Buck y de la Puma, si os fijáis. Sí, ¿no? Sí, los bolsters recuerdan bastante también. La línea. ¿Qué es esto? ¿Micarto es madera? Pues no te sabría decir. Yo te lo digo. Esto es madera, ¿no? ¿Esto? Sí, esto es madera. Es madera y creo que es madera de Packawood. Madera reconstituida, me parece recordar. Yo me lo veo así azulada y tal. Buenos ajustes. Sí. El ruido. Clac. Y bueno, forma bastante más en punta, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es una pluma. Si la comparas con una Buck que es tenemos un poco allí, es otro rollo. Es más estilete. Más estilete, te lo iba a decir, sí. Sí. Pues bueno, muy bien, una. Saludos a los amigos de Aitor, ¿eh? Venga, siguiente. Otra navaja. No, ahora toca cuchillo. Toca cuchillo. Vamos a ver, mira, tenemos. Uno de Damascus. Encima de la mesa. Alabama. Un Alabama Damascus. Alabama. Patrón de Alabama, ¿vale? Tenemos aquí un Bear & Son. Alabama Damascus. Sí, es la fábrica de Damascus de Alabama. Es de las más, como factoría, de las más importantes de Estados Unidos, ¿eh? Con un patrón. Le llaman pues, Alabama Damascus. Alabama Damascus. Un pedazo clip point. Es un clásico, ¿eh? Es un cuchillo muy purista. Bowie doble guarda. Purista. Purista total. Con jigget bond de empuñadura. Acabado que imita un poco un poco Undertaker, un poco, bueno, igual no mucho, ¿no? O sea, un poco el feeling. No yo sé. Lo veo más sheffieldiano, ¿eh? ¿Sheffield? Yo, bueno, es muy purista, es un Bowie muy puro. Bonito, a mí sí me han gustado estos Bowies. Es ligero, porque es un poquito más fino de los Bowies que bueno, porque que estamos solemos traer al canal, claro. A que aquí tenga bistec y musculatura. Sí. Pero claro, cuanto más fino, más cortador también. También, sí. Sí, sí, ojo, sí, el acero es bueno y está bien afilado, ¿eh? Pero bueno, hay gente que le gustan los lomos finos y las hojas gruesas no le gustan. Dice que pesan y que no cortan tanto, claro. Es cierto. Es muy... A mí me pasó el otro día cortando la calabaza con el Becker. Bueno, cosas del Halloween. Coges coges un Roselli Hunting y en un momento tienes la calabaza hecha. Pero coges un cuchillo de combate. Un combate que es más robusto, pues te las... Bueno, este te es las chulo, este cuchillo, ¿eh? Bueno, venga, va. Tenemos una Cavar Dozer delante tuyo, Johnny, sí. Con backlock. Explícanos un poquito el diseñador, ¿no? Diseñador... Bob Dozier. Bob Dozier fue un discípulo del gran Bob Loveless. Entonces, si os fijáis, tiene un poco una línea lovelessiana, el drop point típico. Entonces, es un cuchillero que todavía sigue vivo y activo, además, y hace muchos cuchillos de caza, Bob Dozier, y tiene muy buen feeling. Bob Loveless, muy querido. Lo hemos traído alguna vez al canal, algún diseño. Recordemos que hacía esas espigas distales rebajadas hasta el límite. Bueno, ha sido... Y drop point. Es uno de los padres de la cuchillería moderna, ¿eh? Sí. Uno de los más famosos de la línea de Randall. O sea, Loveless murió hace años, pero es uno de los cuchillos más imitados del mundo, ¿eh? O sea, cuando ves una línea Loveless, dices, esto es un Loveless, ¿no? Como cuando puedas ver, yo que sé, un Skagel. Y dices, es un cuchillo Skagel, lo hizo el señor Skagel, pero ya le ha dado nombre a esta línea, ¿no? Marvels, que ahora veremos también, es sí, otro de los grandes. ¿Qué te parece? Es ligera, ¿eh? Es muy ligera, y es que muy no pesa chula. Nada. Y... Es de Cavar, sí. Y bueno, pues es una colaboración Cavar. Con Dozier y tiene muy buen rollo. La apertura la puedes abrir con guantes ahora en invierno. Sí. Tiene sobredimensionado el puntito. Backlock, esto es fibra de vidrio reforzado. Un clip sencillo. El clip es sencillo, pero el clip me gusta que esté así muy ajustadito, que no sobresalga mucho. Y aprieta, tiene. Queda bien. A mí me gusta. Tiene una dactilera que apoya muy bien el pulgar. Una buena navaja. Yo la cambiaría perfectamente por esta ESI, aunque las dos me gustan, por prácticamente igual, pero lo mismo que es llevas más una. Sí, es más llevas una, llevas la otra. Hablando de cuchillos, cuchillos grandes, nos toca el cuchillo grande. Tenemos Last Blood, tenemos un Rambo Last Blood, edición limitada. Este es hay 5.000 en todo el mundo, este es la 2958. Es un diseño de Dietmar Pohl, ¿verdad? Esto no es un Pohl Force. Pero es el diseño de Dietmar Pohl. Exactamente.
edición. First y... es una primera edición, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima viene numerado, 2958 de 5000. Si fuera un Paul Force valdría una pasta, ¿no? Si fuera un Paul Force valdría una fortuna, ¿no? No, 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 tanto tampoco. No, porque Dismal Port tiene su fábrica también, o sea, una cosa es un cuchillo hecho directamente del artesano y otra cosa es un semi-custom hecho, pues por, yo creo que el Paul Force está en 300 y pico euros, una cosa así, el de Rambo. Vale, vale. No quiero... Es que no yo siempre me quedo con la idea de que Stallone, como ya otra sabéis... Otra cosa es que fuera un Jimmy Lyle... Un Jimmy Lyle o un Jill Heaven, por o ejemplo. O Jill Heaven, que esto sí que valen 8 y 9 mil dólares. Claro, yo por eso siempre voy, porque Stallone, pero, como ya sabéis, es un gran coleccionista de cuchillos. Pero Dietmar Paul es un diseñador, pero su página, que es Paul Force, vende cuchillos de serie, de gran calidad, y sobre unos 300 euros creo que están los cuchillos. Y hay varios tipos, varios modelos, porque además Sly, o sea, Stallone, Sly, le llaman, sí, utiliza Sylvester, varios cuchillos en esta película. Saca varios cuchillos y están, creo que dos. Y es un gran coleccionista de cuchillos, ¿eh? Sí, él es un loco en la vida real. De hecho, todas las películas que ha producido y que ha protagonizado. Sí, pues, además siempre se quedan los primeros números. Para y hay que decir que el otro cuchillo pareja de este, de la película, lleva una guarda subhilt, que es aquella doble guarda que tiene. Que parece un puño americano así. Exacto, que es un. Se le llama subhilt. Mira, largo de hoja 35, perdón, largo total 35, largo de hoja 20, grosor 4. Una navaja. ¿Una navajita? Pues mira, las Buck, la 112 Ranger. Además, mira, os queremos preguntar, que lo pongáis en los comentarios, ¿con cuál os quedaríais? ¿Con la clásica? Que también disponemos todavía. Tenemos... Son clásicas las dos. ¿Tú quieres decir la antigua o la moderna? Exactamente, las dos son modelos clásicos que no han variado, pero esta está fabricada en el 93, perdonad, la antigua, y esta es de 2021. Estas dos nos acaban de llegar, son exactamente las mismas. Son idénticas. 112 Ranger, ¿eh? Pues nada, a ver qué os parece. ¿Con cuáles quedaríais? ¿Con la antigua con su pátina? ¿O con la nueva bien pulidita? Yo lo tengo claro, ¿y tú? Bueno, yo lo tengo claro y las ventas también lo dicen así, pero a mí me gusta siempre que la gente opine. Yo lo quiero nuevo, brillante, bling bling, ¿eh? Tenemos muchos seguidores millennials también y tenemos mucha gente joven que nos sigue. Bueno, y partimos de la que, opinión es importante de también. De que es joven. Prácticamente lo mismo. Pero bueno, tiene el sabor de lo antiguo. Exactamente. Ya por último, yo me decantaría por eliminación ya, básicamente. Bueno. Tenemos dos Martín Campanella. Ah, no, perdón, tenemos otro cuchillo, ¿eh? Tenemos un Canadian aquí, un DH Russell. Mira, Johnny. Es un Grogman. Yo voy a ir cogiendo los Marvels. Es el cuchillo canadiense. Si os fijáis, tiene una forma peculiar, rara. Hay gente que le fascina y gente que no le gusta. Yo todavía no lo sé, pero desde luego tiene feeling, ¿eh? Sí, este es madera de rosewood, me parece que es madera de rosewood esto. No, lo puedo mirar también, pero Oswald. Lo voy mirando. No lo sé si es madera de rosewood o es de nogal. Y es el tamaño grande, también lo hacen en plegable este cuchillo. Pero bueno, es un cuchillo, cuando se habla de un canadiense es este. Hay que comentar que nuestro amigo y hermano Guillermo Garcimonte empezó haciendo cuchillos de esta línea y siguen encantándolo. Como él dice, sus inicios en el mundo cuchillero, su periplo fue bueno, con como antes decíamos lo que era un Loveless tal, pues cuando hablas de un canadiense o de un Grohman, esos son estos cuchillos. Aquí lo tengo, compañero. ¿Qué vamos madera a ir es? A las características. ¿Rosewood o Walnut? Ahora dirá Aya. No. Vamos a ver. Cuchillo multiusos, pam pam pam, la historia, los diseños. Han sido copiados por muchas empresas, bla bla bla. Grohman Knives, materiales de alta calidad. En Nueva Escocia, en una de las provincias marítimas del este de Canadá. Tendremos que buscarlo en algún otro lado. Pero bueno, de madera. De madera. De madera, de leña. Sí, pues aquí falta... Pues no te preocupes. Falta poner. Pero vamos, es una madera chula, ¿eh? Yo creo que parece nogal. No lo sé. Porque estos cuchillos los hacen con... Es típico hacerlo con maple. Además, maple es la madera canadiense por excelencia. El arce, que de hecho la hoja de la bandera canadiense es una hoja de arce. Entonces, pero este arce no es seguro, ¿eh? Dice que lo diseñaron en los 50, en el año 50, y que la forma recuerda a un salmón del Atlántico. Pues tiene su rollo, ¿eh?
Tiene su rollo, salmonete. Venga, va. Venga, va. Tenemos aquí nuestros cuchillos recién llegados de Buenos Aires, de nuestro Esto amigo Martín. Puro custom. Un Martín. Saludote fuerte, Martín. Desde aquí. Va mejorando. Bueno, ya los primeros eran espectaculares, pero ya los conforme vamos recibiendo, pues los ajustes, venga, los acabados, mejor. Cada vez mejor. Tenemos aquí un Woodcraft. Un puro dos, Marvels, Puros los dos, ¿eh? Sí. Un The Wiz y un Woodcraft. Sí. Coges tú el The Wiz. El Dal The Wiz, que es quizás el más sencillito, pero muy querido y muy, muy auténtico. Es un cuchillo muy práctico y muy usado. Se lo hizo famoso este cazador, que era un cazador milenario, que se llama Dal The Wiz. Dal The Wiz. Él hizo este diseño y se lo encargó a Webster Marbles para que se lo hiciera. ¿Y la madera? Su nombre. La madera es Koa. 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 Es Koa. Por favor. Es una chulada, ¿eh? No, no habíamos chulada. Tenido muchos cuchillos con no, esta madera. La aquí. Madera de Koa es prima hermana de la madera de Maple, ¿eh? También es un poco de Tiger. Tiene ese atigrado, claro. Sí. Este cuchillo es, creo que es, que es de Australia, el Koa, creo que viene de Australia, la madera de Koa. No se lo tendría hoy que... estamos de maderas, hoy que nos salimos. Hoy, no, hoy no nos hemos preparado las maderas, lo mismo puede ser. No, hombre, no, que es Koa ya lo sabemos, pero yo digo que es de Australia, a lo mejor viene de Reus, pero yo creo que es de Australia. Sí, sí, es verdad. ¿Y esta madera de dónde viene? Esta madera, esto es... Esto es de la India, ¿no? ¿Viene esta madera? Esto es puro sambar. Puro sambar de la India... espectacular, ¿eh? Lo que pasa que quería comentar la funda, las fundas de Martín, él se hace sus propias fundas. Bueno, desde aquí te tengo que decir, porque él cuando las hace me manda las fotos y cuando a medio hacer, y a veces le doy con la vara verde, que le digo, Martín, green stick, vara verde, porque ha hecho una puntada que no le queda recta y tal. Niño, impecables. Tarjeta amarilla, ¿no? Sí, no, le digo de vara verde, porque le voy a dar en el lomo con la vara cuando se le escapa un puntito, pero están. Martín, impecables. El tío de la vara te está. No, bien. Sí. Te está guiando bien. Nada que decir. Sí, mucho que decir. Son una pasada. Son una pasada, ¿eh? Puta madre. Y este pomo, oye, una chulada. Ese también. Es un típico sello de Marvels. Sí. Pero además con un buen rollo y con un buen feeling. Fíjate el perlado que tiene, la curvatura. Es una maravilla. Yo tengo el segundo que hizo, y desde luego molan más estos, ¿eh? Porque, claro, conforme los va haciendo le van saliendo mejor. Sí. Pero este es perfecto. Y a ver la funda está. También. Las está haciendo ahora en cuero más oscuro. A mí me gusta más el cuero más clarito. Sin embargo, hay gente que le gusta el cuero más oscuro. Va por gustos, ¿eh? Pero hay una cosa que no me he dejado de traer, porque aparte de la funda vienen con el estuche. Bueno, sí, el estuche. Come and take me, ¿no? Es el come and take it. Come and take it. Y luego también el don't trade on me, no me pisotees. Sí, la otro clásico. Sí. Y el come and take it también es un poco el de dame las armas, ven a buscarlas. Ven a buscarlas. Ven aquí a buscarlas. Ven aquí si hay huevo. Tan duros estos, ¿verdad? Sí, sí, puta madre. Además, otro detallito, la calavera. Es que las fundas de Martín vienen, bueno, las fundas y los cuchillos vienen llenos de detalles. Woody Van Poppel, que hemos hablado antes de él, siempre me decía, la gracia de un cuchillo es que tú lo tengas un buen rato en las manos, incluso puedas tenerlo horas en las manos, y de golpe descubres una cosa que tú no la habías visto antes, un detallito. Que el artesano lo ha hecho y bueno, tú igual a simple vista no lo ves, que puede ser pues un grabado, bueno, la calavera, la costura en forma de corazón típica de Randall, de los cuchillos Randalls antiguos, sobre todo de los Sullivan y los Johnson. Bueno, fundas, ahora hablo de cuero, para los Randalls. Johnson y Sullivan, que eran las... Discúlpame una cosita, Joan, ¿estás ocupado? ¿Serías tan amable de traernos un par de estuchitos de los cuchillos de Martín para ver el estuche negro que llevan, ¿vale? Con la funda con cremallera. Sí, que así lo enseñaremos. Pero vamos, un cuchillo de caza inmejorable. Una chulada. Bueno, Johnny, pues mientras llegan las fundas, porque os enseñaremos lo que os estábamos comentando. Yo pego un traguito. Pegas un traguito. Muchas gracias por tu visita, como siempre. Vamos a ver ahora, vamos a mandar un fuerte saludo a Tony, nuestro buen amigo de la serradora, en castellano... Aserradero. Sí, que le vamos a visitar ahora porque tiene una máquina nueva y... Gracias, Juan. Eso, visitar a serraderos y cuchilleros esto, y forjadores y fraguas. Pues estos vamos a tener. Esto le llama las cartucherillas. Son las puntas, ¿eh? Saludar a Tony y agradecerle pues que nos haga la visita, en la fábrica. Estas son.
Y aquí viene el certificado de autenticidad. Luego lo enseñaremos. Certificado de autenticidad, con el sello de la ABS, porque él es miembro de la ABS. En algún día será un Journeyman Smith y posiblemente un Master, si hace los deberes. Y luego el Come and Take It, que mola, que viene cosido dentro. O sea, full de detalles. Oye, y en la calavera, en el beat con paracord. Las hace a mano. Una locura. Porque no las compra hechas, se las hace allí una señora modista. A veces coge a su madre cuando está apurado, aquí cuando, Martín, cuando abrí los cuchillos cuando me llegaron, lo primero que pensé es, aquí hay trabajo. Aquí hay detalles y la verdad es que es una presentación cojonuda, que esto pues a la gente le gusta. De full detalles, claro, esto mola, claro que sí. Mola. Muy bien. Pues nada, muchas novedades. Sí, no sé cuánto nos hemos enrollado, pero... Pero nos vamos al aserradero. Nos vamos al aserradero. Muchísimas gracias. Nunca dejes de hacer lo que más te guste. Safari Master. I Trust. Vámonos. Saludos.